Desde el Progreso lloro. Hasta la emergencia del Hospital Público del Progreso fue llevado un ciudadano que lo ingresaron por una herida de arma de fuego en su abdomen. Según el hecho, se dio en la aldea Quebrada de Lloro. La víctima correspondía al nombre de Mario Alberto Juárez Alvarado, de 70 años de edad. Minutos más tarde del levantamiento de Juárez Alvarado, la policía dio captura al supuesto victimario de este, de quien la policía se reservó el nombre y solo se dio a conocer que tiene 36 años de edad. Fue puesto a la orden de la fiscalía. Y en otras capturas, un menor de 17 años y dos adultos de 22 y 24 años fueron capturados en las últimas horas. Esto en la comunidad de Buenos Amigos, por el supuesto delito de tráfico de droga y posesión ilegal de armas, quienes supuestamente son miembros de la MS-13. También aquí los nombres de los detenidos los omitió la Policía Nacional de la UMEP número 11. En otra información, finalizando este fin de semana, se registraron lluvias fuertes en esta ciudad, viéndose afectados vecinos de varias colonias por inundaciones parciales, ya que se presentan obstrucciones en las alcantarillas y por la basura que no colocamos en su lugar. Pero además, casos como el de los vecinos de la colonia Alameda que reclaman porque necesitan les resuelvan problemas de alcantarillas o flunes para evitar que la lluvia les afecte. Correcto. Copeco tiene el equipo necesario para utilizar bombas de alto calibre para poder descargar el agua que se ha acumulado, ¿verdad? Producto pues de que las alcantarillas están absorbadas. Entonces el llamado es para Copeco para que ponga a su gente a trabajar, ¿verdad? Y el equipo también, pues, para beneficio de las personas que habitamos aquí en esta zona. ¿Necesitan como una bomba que expulse el agua de este? Correcto, es una bomba por lo menos de unas 6 pulgadas para poder drenar el agua que se ha acumulado, ¿verdad? Y así aliviar, pues, a las alcantarillas para que el agua, pues, que siga cayendo, pues, pueda salir por la capacidad de alcantarillas que se han quedado muy pequeñas, pues, para la cantidad de agua que cae. Gracias a ustedes los periodistas y a su canal, porque ningún otro canal ha venido aquí a levantar ningún tipo de plática con los pobladores. Para poder hacer siquiera el llamado de atención. Así es, para que los apoyen y por lo menos para que, no estamos pidiendo que nos regalen nada, solo pedimos que cuando que vengan a reparar este problema de las alcantarillas. Con la cámara y edición de Jeffrey Cruz, les informó Marix Ayane. Gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital. HCH Sucesos.